Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa fuerza? La fuerza hace que un objeto se mueva. ¿Cómo podemos hacer que este carro se mueva? Una manera es usando la fuerza de empuje. Podemos empujar este auto para alejarlo de nosotros. Otra forma es usando la fuerza alar. Imagina que este auto tiene una soga amarrada. Podemos alar la soga para mover el auto hacia nosotros. Algunos ejemplos de objetos que se pueden mover empujándolos son: empujar un cochecito de bebé. O empujar un carrito de compras. Algunos ejemplos de objetos que se pueden mover alándolos son: alar un vagón de juguete. O alar un cometa para mantenerlo volando por los aires. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tipo de fuerza está en uso? La caja se está alejando de la persona. La fuerza es empujar. ¿Qué tipo de fuerza se está usando aquí? La caja se está acercando a la persona. La fuerza es alar. Es hora de revisar nuestro vocabulario. La fuerza causa que un objeto se mueva. Empujar es cuando movemos objetos lejos de nosotros. Alar es cuando movemos objetos más cerca de nosotros. ¿Puedes pensar en otros ejemplos de empujar y alar?